Para este trabajo vamos a utilizar alambre de cobre reciclado, en este caso es de 1 milímetro reciclado, simplemente porque es más duro, no hay más. También tenemos aquí, por si nos hace falta, para insertarle bola, el mismo alambre pero comprado, de bronce antiguo. Y podéis usar además algo que no tiene por qué, alambre de 0,4 y abalorios para insertarlo en las formas que vamos a realizar. Y comenzamos. Vamos a usar, bueno, yo he cogido este cabo, como podía haber cogido otro, aquí hay aproximadamente unos 20 centímetros por ahí. Pues vamos a aquí a la mitad más o menos del alicate, a la mitad, quizás un poco más por si queremos ponerle luego abalorios. Un poco más aquí por si queremos luego colocarle abalorios un poquito antes de llegar al final. Y vamos a ir, fijaos, 90 grados, vamos a ir haciendo lo que llaman mariposas, ¿no? Mariposas que en realidad son tréboles, dos lazadas. Son dos lazadas. Fácil. No sé a vosotros, a mí creo que es importante que sea fácil las cosas. Fijaos, de momento empezamos aquí, tenemos como unas gafas, ¿verdad? Pues ahora doblamos otro de los cabos, aquí. Que vamos a pasar por debajo para que quede más ordenado. No tiene por qué ser así, ¿eh? Lo que importa realmente de los diseños es que pues, la estructura no se vaya a abrir. Y aquí continuamos con los dos cabos como si nada, no tenemos que cortar. Y vamos a seguir hacia adelante aquí, ¿eh? Alambre es un poco más duro que el alambre de joyería. Si utilizáis un alambre de joyería, como es mi caso que le pasa a ese, ¿no? Pues pues utilizar un grosor inferior. ¿Qué más? Pues seguimos haciendo lo mismo. Esperamos que esté aquí todo derechito, que los círculos sean lo más parecidos posible. Utilizamos la misma medida. Y aquí pues igual. Fácil, si se toma con calma, fácil. Y recordad que lo podéis hacer en dorado, en plateado, en el color que os guste. Que no se eche para atrás el color, que va a quedar muy bonito en el que elijáis, ¿eh? Es cuestión de gustos. A mí me gusta mucho este color. En realidad me gustan todos los colores, ¿no? Pero este color me gusta mucho.
Bueno, fijaos cómo va quedando todo montado en el mismo sentido, ordenado lo máximo posible. Pues vamos a continuar. Esto, pues igual que para pendiente, no vale para pulsera, para collar, para hacer dos eslabones así unidos, tres, cuatro, lo que quiera cada uno. Vamos aquí a... Ahí va. Un lado y el otro. Yo creo que nos sale uno más, para que sean tres juntas. Esto queda muy muy fuerte, ¿eh? La curva, eso va haciendo que quede muy fuerte las piezas. No, luego lo terminamos de repasar para que quede más derecho. Bueno, pues vamos a hacer una espiral más. Perdón, una espiral no. Un trébol más o el abón de mariposa. ¿Veis por el cruce que tiene aquí? Línea recta, el abón de mariposa. En este caso sería continuo. Dejamos aquí los 90 grados para que quede lo más derecho posible. Y aquí pues igual. Ya sabemos, como tenemos dos trozos más o menos de la misma medida, ya sabemos que nos sale tres, una detrás de otra. Tres mariposas continuas. Y así se hacen las mariposas de una pieza. Si queréis os enseño un día, que es muy fácil también. Sobre todo cuando son para colocar de forma lateral es más fácil. Por eso veis tantas de forma lateral. No es por otra causa. Bueno, aquí nos va a quedar lo mínimo para darle una vueltecita arriba, ¿eh? Que eso es lo que vamos a hacer, aunque realmente no es necesario porque este alambre es bastante durito. Vamos a doblar aquí, hacia arriba, la parte más gruesa. Y aquí giramos.
voy a cortar aquí para que quede una sola vuelta limpia. Ya está. Y aquí en la parte de arriba os le podéis poner un abalorio o hacer una argolla sin más y colocarle el cierre. Yo voy a continuar y voy a hacer el otro. Ya os digo que aquí habrá unos 20 y tantos centímetros. Y ahora os explico cómo se continúa. ¿De acuerdo? Se vayan. Bueno, ya tenemos realizados los dos pendientes, las hadas mariposa. Vamos a terminarlo. De momento a este le he puesto un gancho. Recordáis que lo dejé así, ¿verdad? Pues vamos a hacerle también aquí el engarce para colocarle el otro gancho. Estos ganchos son antialérgicos y están realizados a mano. Tenéis un vídeo para ver cómo se hacen. Tenéis dos vídeos para ver al menos cuatro tipos de gancho y otro para este. Pues le colocamos su ganchito. Yo he ido escogiendo pequeñas bolas facetadas de 4 milímetros de diámetro. En este caso son de olivas. De olivas significa que son alargadas. Y he puesto el gancho al revés porque soy idiota. Ya está. Ya que han de quedar hacia el exterior. Fijaos que he ido aquí colocando bolitas, ¿no? Aquí tengo todavía un pedacito de alambre. Alambre de 0,4 milímetros. Y voy a ir colocando las demás. Por la parte de encima, lo sabemos también por el cierre, ¿no? Fijaos, esto nos ha sobrado del alambre. Lo sabemos también por el cierre. Que está en la parte de encima, vamos a ir aquí enrollando. Siempre voy a enrollar cada espiral del interior hacia el exterior, interior al exterior, interior al exterior, y esta igual, para que quede lo más ordenado posible. Y vamos aquí enrollando. Yo en mi caso le estoy dando tres vueltas. Bueno, ya eso, cada uno sabe mejor las vueltas que le tiene que dar. Vamos a intentar no montarnos, porque como es un diseño muy ordenadito, ¿verdad? Vamos a intentar no montarnos y dar las vueltas de forma ordenada. Hay tres vueltas, le colocamos el abalorio y aquí con el mismo sistema del interior hacia el exterior. Vamos a tratar cada mariposita por independiente, para que tengan siempre la dirección hacia el exterior. Y aquí, bueno, ya este lado es aún más fácil, ¿no? Fijaos que yo le doy tres vueltas, pero veis que le doy una más, pero no se la acabo de dar, sino que queda aquí en el centro. La idea es cortar aquí en el interior, justo en el interior, para que no clave, para que no se enganche en ninguna parte.
y en este lado pues igual, en el interior. Ya está, tenemos aquí las vueltecitas ordenadas con su bolita y continuamos haciendo lo mismo. Del interior al exterior, así es como voy a ir enrollando yo. Si lo hacéis al revés, bueno, es un poco más incómodo, pues que tenga el mismo orden, siempre va a quedar mejor, más curioso. Estos colores brillantes así translúcidos van muy bien con el color bronce antiguo, pero en realidad este color le van todos los colores. Siempre los transparentes, brillantes, pastelosos van a provocar una impresión más agradable para una joya. Otro abalorio. Yo no lo corto todavía porque al tirar se me puede venir la vuelta, ¿veis? Puede patinar. Así que prefiero cortarlo luego. Ya tengo aquí las tres vueltas, pues media más para que quede en el interior. Vamos a ir colocando más. Fijaos, estos son los cabitos que nos están sobrando, ¿no? Pero los necesitamos para tirar, para enrollar. Tenemos ya las tres vueltas, pues una más para cortar dentro. Me comentaba el otro día una chica que unos alicates de punta muy fina. Yo tengo alicates de punta de aguja. Algún día a lo mejor pido un juego o algo así, pero tengo uno y tengo este que también es de punta de aguja, ¿no? Es muy finito. Tengo uno negro. Y lo he usado mucho, sobre todo para el alambre de plata de 06, de 08. Y es muy buen alicate. Claro que sí, pero bueno, cada uno se apaña mejor con la herramienta que quiere. Con respecto a marcas, yo os puedo decir, bueno, del alambre cuál brilla más, cuál brilla menos, qué color me agrada. Si es más blando, si es más duro, pero con respecto a los alicates hay tantísimas marcas de herramientas que yo, después de haber comprobado por ejemplo que la marca Riagac, que es mucho más barata que Venecrea, es mucho mejor, yo no me atrevo a opinar de una marca sin tenerla en la mano, ¿eh? Ya tenemos aquí el otro abalorio, vemos que no clava, porque el corte está en el interior, pues continuamos. Aquí vamos a colocar otro. Y aquí nos queda poquito, ¿verdad? Y vamos a colocarlo así en el centro, los dos lados, que resulta más cómodo. Del interior al exterior. Bueno, pues el contraste pues ha quedado bien bonito. Esto es cristal facetado electroplateado. Por eso veis que tienes ahí
unos tonos de color plata y demás, que no es lo habitual y es muy bonito. Cuidado con el vidrio, cuidado con el vidrio, que a veces no es igual, que a veces no es igual. Hay vidrios de más calidad y de menos. Cuando es de Estados Unidos y eso, pues suele tener letras, ¿no? A B tiene unos símbolos, ¿no? La letra A suele ser la mayor, la A triple. En el caso de Europa, de España y demás, esos símbolos se usan como calificaciones energéticas para los electrodomésticos. Así que aquí, para este tipo de cosas se suele usar, sobre todo cuando se trata de latón, los símbolos más. O sea, más sería la máxima calidad. Significaría que es resistente al sol, a la intemperie, a la lluvia, a la climatología adversa. Bueno, ya hemos terminado. Fijaos los trocitos que sobran, ¿no? De enrollar, son minucias, ¿no? Menos este, ¿no? Que hemos cogido más largo. Pues vamos a coger un pedacito más para terminar lo de arriba. En este caso va a ser este, que es del mismo grosor. Se va cogiendo pedacitos y ya está. Bueno, yo creo que ya os habéis quedado con el rollo, ¿no? Pero como es otra espiral distinta, pues vamos a seguir enrollando hasta terminar. Estamos en otra, de centro hacia el exterior. Otra vez de nuevo la misma forma. Ya está, este va a ser el que quede en el centro, el que vamos a cortar. Y agregamos la otra bola. Voy a apartar este para que no os desenfoque. Siempre, veis, en uno de los lados. No equivocaros porque luego queda muy feo. Queda levantado en dos direcciones, del interior hacia el exterior. Y ya podemos aquí cortar los dos cabitos. La dinámica viene a ser la misma todo el tiempo, ¿verdad? Pero bueno. Interior hacia el exterior. La dirección que debemos de enrollar. Esto os va a quedar muy bien para pulsera también, ¿eh? Cortar un tramo por lo menos de 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Y la vais haciendo doblándola por la mitad. Empezáis por la mitad, como he hecho yo con esto, y va a salir un brazalete muy muy bonito, ¿eh? Incluso un choker, ¿no? A mí los chokers no me gustan mucho. Considero que quedan muy pegados al cuello. Choker, que es gargantilla, ¿no? Se llama ahora así.
No sé por qué, pero siempre fue gargantilla. Ya está. Otro abalorio. Y de nuevo enrollamos en la misma dirección. Juntamos las vueltecitas y cortamos. Queda muy bien también si los abalorios, ¿eh? Esto no es necesario. Esto es que me gusta a mí así. El caso es que aprendáis a hacer esto, está muy bien. Porque os va a servir para muchas cosas. Para eslabones, para pulseras, para collares, como ya os he dicho, para todo. Bueno, y aquí nos queda uno. Nos queda una que vamos a colocar. Ahora se me cayó el trozo de alambre, que hay una mosca que no me deja en paz, me cago en Dios. Suele pasar, ¿verdad? Cuando estamos más entretenidos. Mira que aquí nunca hay mosca, pero sale una de la nada y a tocar los. Bueno, ya está lloviendo. Ya tocaba. No sé si os pasa a los demás que tenéis cosas, pero a mí me duele. Antes de llover más que cuando está lloviendo, noto que me duele más. Del interior al exterior enrollado y la otra bolita. Ya tiene un rato, ¿verdad? Esto es lo que se tarda en hacer uno. Yo ya tenía aquí uno, pero me queda del otro poner cuatro abalorios más. Así que más o menos ese es el tiempo. Si habláis menos, tardáis menos, pero bueno, sin prisa va todo mejor. Ya está. Listo, este, pues vamos con el otro. Recuerda, del interior hacia el exterior. Cada, veis, está igual, del interior hacia el exterior.
tratamos cada lazada, cada mariposita de forma independiente, aunque estén hechas de forma continua. También podéis hacer un anillo de este modo, ¿eh? Y antes de cerrar, le colocáis un abalorio para cerrar el aro. Ya tiene aquí su vuelta, cortamos y listo. Va a aparecer la mosca bien guapa, ¿eh? La madre que la parió. Mirad, quedan trocitos muy pequeñitos, ¿verdad? Al enrollar. Pero es necesario para poder tirar. No se puede cortar completamente justo. Todas por el mismo lado. Si hacéis estas cosas despacito, no os vais a equivocar y os vais a ahorrar mucho tiempo, material y trabajo. Este tipo de alambre lo podéis encontrar en electrodomésticos averiados. Ya tenéis un vídeo por ahí, ¿no? En bobinas de electrodomésticos. Este es comprado, pero es exactamente igual, prácticamente. El otro es un pelín más rojizo y ya está. Bueno, pues nos quedan aquí dos y ya terminamos. No se vayan, que es un rato muy pequeñito. No me dejen sola, que me aburro. Mientras, si les agrada este canal y quieren colaborar para que sea mejor, para que podamos hacer mejores cosas, más directos y demás, pues pueden ser miembros o realizar alguna donación. Pueden encontrar la pestaña de miembro y hay cuotas muy pequeñitas o mayores. Con esas cuotas ya entráis en sorteos directamente, sin tener que hacer nada más. Y también con el nivel 3 tenéis asesoramiento o una clase privada al mes, si lo necesitáis, por vía Skype. Bueno, aquí tenemos dos bolitas más. Ya están las tres vueltas. Entretenido, no más.
mejor a que la base sea limpia, que esté todo derechito y demás. Esto ya es, como se suele decir, y es lo que estamos haciendo, coser y cantar, ¿verdad? Listo. Listo. Perdón, que moví la cámara sin querer. Yo a veces estoy mirando a través de la cámara, Resulta un poco extraño, pero creo que es la mejor manera en que vosotros podéis verlo. Vamos a sacar la bolita, que nos va a ser más fácil. Para aprovechar aquí un trozo muy pequeño, ¿verdad? No sería necesario. Os gustó que llegáramos tarde, ¿verdad? El día del sorteo, ¿no? Porque mostré el vídeo de lo que estaba sucediendo. Lo podéis ver en la página de Facebook, que había un rebaño de ovejas. Y no se podía pasar, claro, había que esperar. Eso es un atasco bovino, ¿no? Bueno, ya está aquí la revuelta. Vamos a aprovechar bien este alambrito, porque fijaos los trocitos que nos queda, que no es gran cosa. Podéis colocarle también, como esta parte de abajo ha quedado limpia, tiene aquí un huequito, un abalorio más grande, por ejemplo, del mismo color o de otro que a ustedes les guste, ¿no? Yo en mi caso así lo veo bien, me gusta el orden, las cosas simétricas. Y creo que el peso ya es justo, ¿no? Es justo porque es cristal. El vidrio pesa un pelín menos. No os dais cuenta cuando tenéis una en la mano y otra de lo diferente que es el cristal del vidrio. Pero a la vista se parece mucho y bueno, pues está bien también. Yo uso todas. Yo uso toda clase de abalorios. Incluso también... No está de más tener lo que le llaman ahora acrílico, ¿no? Que es plástico duro, porque si vais a hacer unos pendientes muy grandes con una base muy pesada que lleve mucho alambre, pues no puede llevar más peso, ¿no? Porque no sería muy buena idea para llevarlo, sería muy incómodo y peligroso además. Vamos a ver aquí. Ya está. Lo suficientemente tirante. Y ya podemos cortar. Sé que no sabéis qué hacer con los alambres finitos. Bueno, yo os he dejado animalito más de una vez. ¿Pedisteis un osito o que hiciera algo más? Bueno, ya lo haré, no me he olvidado. Y bueno, ya está acabado nuestro pendiente de hoy. Son pendientes de una mariposa continua o lazada doble o tréboles que van de forma continua formando la forma sin corte alguno. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita, desplegar el menú que hay al lado pulsando en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.